En primer lugar, yo estoy preocupado, ¿no?, de esta soya que estamos perdiendo, casi en general, digamos, Sindicato San Isidro, Chicha, San Lorenzo y el sindicato de remate que se decía antes, ¿no? Toda la zona estamos bajo la soya, todita la soya están debajo agua, digamos, ya no sirven para nada, digamos. Y yo quisiera, pues, no, los que venden veneno, digamos, no sé de dónde iremos a sacar las cuentas que debemos, pues, ¿no? Es el preocupante que ya estaba de cosechar, digamos, todo gramazoneado, todo hecho, pues, ¿no? Y no sé, eso es mi preocupación de mí, Don ¿sabes? Peregrino, ¿cuánto usted, por ejemplo, va a perder? Yo más o menos ahorita tengo 60 hectáreas bajo agua, digamos, Ya, ¿no? y en toda la comunidad, o sea, ¿cuánto? Solamente el mío, ¿no? Después toda la comunidad de mi sindicato San Isidro hay 1.100 hectáreas. 1.100 hectáreas. Ya, pero ¿Ya se sí. han pronunciado ustedes ante las autoridades del municipio? Hasta ahorita no, porque estamos estancados, todavía estamos bajo agua, pues, ¿no? No No, se puede salir no entonces al podemos municipio. salir y también tenemos animales que cuidar, pues, ¿no? Ganado, chancho, gallina, estamos. Y no solamente me imagino que es la producción de la soya, sino también animalitos de repente que sufren Sí, esto. tenemos animales, ganado, chancho, gallina. Más que todo, pues, no, lo que nos preocupa más la soya. Y también maíz, ahí de otros compañeros todavía tenemos maíz de cosechar, tenemos frijol también sembrado, sandía. Todo eso Y se ha perdido. todo está perdido. Como usted lo ve, mire, el agua está todavía ahorita casi unos 70 centímetros de altura, está hasta ahorita en la soya. Hemos evaluado también ya todo lo que es el sindicato San Isidro y hemos visto, por ejemplo, los daños que había en soya, en maíz y en sandía. Tres cultivos principales que se ha podido ver el daño. En soya prácticamente 80% ya se ha perdido. En maíz al 100% y la sandía también al 100%. Entonces, ahora vamos a hacer una segunda evaluación aquí en el sindicato ya San Lorenzo para ver cuáles han sido las pérdidas, ¿no ve? Y una vez que hagamos la evaluación tanto de pérdidas en cultivos, en ganadería y el daño a las viviendas y a las enfermedades también de los niños, nosotros vamos a elevar un informe al Ejecutivo como corresponde al alcalde municipal y por intermedio de él se presente al Consejo Municipal para que esta comunidad se lo declare en emergencia. Que nos ha entrado hace entonces, ayer en la mañana nos ha sorprendido, ha llegado como a Peringo, que en 2 horas se ha llenado toda la casa. Así que nos ha sorprendido a toda la gente, no solamente a mí, ¿no? Todo el pueblito de San Lorenzo. Así que se han llevado varios pollos, chanchos, todo se lo ha llevado, no podemos, ¿cómo alzar, digamos, ¿no? Nos han sorprendido esa agua, digamos. No sabía llegar nunca, así como ahora ha llegado rapidito, ¿no? ¿Es la primera vez que llega el agua por acá? No, la segunda vez, la el segunda vez. 2014. ¿Ya? Estábamos 15 días sin agua. ¿Ya? 5 veces ha llegado. Esa vez estábamos más grave porque ahora parece que un poquito va a bajar, no sé, pero depende del tiempo, ¿no? ¿Cómo está haciendo para descansar ya con sus hijos, con su esposa, con su familia? Estamos en una camita hacia arriba, puesto como una chaparrita allá arriba, hemos descansado. Una chapapa en estamos, este caso. En eso estábamos esta noche porque no se podía cómo dormir, ¿no? ¿Ya? Porque uno siempre con miedo que va a aumentar más, ¿no? ¿Se ha perdido animalitos como gallina? Sí, se la ha llevado sorprendentemente de que tenemos varios animales, toditos se la ha llevado. También el tema de producción, ¿no? El tema de producción, claro, estaba sumamente gramazoneado, mira, desde la siembra hasta ahorita, cuánto de capital uno invierte, digamos, ¿no? Tanto, a ver, de que esté en punto de cosecha, todo eso ha tapado, no hay nada para cosechar. Estamos perdiendo los víveres para lo que es proteger a las personas que nuevamente están con este problema de lo que es falta de víveres y para dar a las familias que realmente lo necesitan. Hemos traído casi 7 quintales de arroz, 12 quintales de arroz, 7 quintales de fideo. Hemos traído azúcar, hemos traído aceite, té y sal también hemos traído. Aquí, recíbanlo. El hombro. Bien, muchas gracias a todo el personal de la alcaldía, a José, todo su personal, no hay hombres, mujeres. También don Martín de la parte del consejo, le agradecemos mucho que hayan estado pendientes de nosotros, de nuestra comunidad. Y a pesar de las horas, pero no se han fijado en eso, ¿no? Pero están aquí presentes, compartiendo con nosotros y ayudando a las familias que de verdad necesitan. Nosotros vamos a ver la mejor forma de compartirlo equitativamente a hombres, mujeres y
y las personas que están en los lugares aledaños también acá, que están a la vez cercados por el agua, ¿no? Por esta gran tapia que hubo. Entonces le agradecemos mucho, todas las familias van a estar agradecidos, don José y todo el personal de la alcaldía. Muchas gracias. Efectivamente, se encuentran bloqueados cuatro puntos, la ruta que une Santa Cruz con la ciudad de Trinidad y con lo que respecta la ruta hacia la Chiquitanía. ¿Cuáles son los puntos de bloqueo, coronel? En este momento contamos con la información de que tanto la población de Pailas, Pailón, Los Troncos, San Julián y San Ramón estuvieran siendo bloqueados por sector transportista del bloque chiquitano. ¿Se conoce cuál es el pedido? El pedido principal es el arreglo de las carreteras. El bacheo que existe en la capa asfáltica que perjudica la normal circulación. ¿El tránsito está autorizando la salida de buses? En este momento hemos emitido una circular indicando que hasta el momento, hasta que no se solucionen los bloqueos, las autorizaciones de salida de buses hacia ese sector no están autorizadas. ¿Se conoce si habría buses parados? ¿La policía ya está en el lugar? Tenemos conocimiento de que el sector del transporte pesado, camiones, están varados en la carretera, pero las diferentes terminales se comunicaron desde el día de ayer para no autorizar la salida de los buses y existan los menos buses varados en la carretera. No, no estamos vendiendo pasajes porque hay bloqueo. El tránsito dijo que hasta un nuevo aviso ya no, yo creo que después va a haber salidas. ¿Desde cuándo no se está autorizando la salida de los buses? Desde hoy día, porque ayer salieron más temprano, sí, a las 7, 6 de la tarde salieron. Hay mucha demanda de pasajes para la Chiquitanía. ¿Cómo han visto las ventas hoy? Por ejemplo, hoy día no se está vendiendo ni provisional ni nada, sino hay salidas, hasta nuevo aviso. ¿Esto lo perjudica de tal manera a ustedes? Claro, a nosotros como a los pasajeros, ¿no?, que quieren viajar. Nos han dicho también que ha sido por malos caminos. Están bloqueando por la mala carretera que hay de acá hasta Trinidad. ¿Ustedes como vendedores apoyan esta medida para que arreglen las carreteras? Claro, tienen que arreglar, lógico, ¿no? Porque tardan mucho, hay muchos baches, las movilidades se friegan. No, no estamos vendiendo, no tenemos orden de parte del tránsito hasta nuevo aviso, digamos. Estamos vendiendo condicional en caso de que solucionen. Pero si no dan ninguna solución, no vamos a vender pasajes, no vamos a devolver. ¿Saben por qué? No, no sabemos por qué, no nos han informado, solo que no tenemos orden. ¿Para usted esto le perjudica a la gente? Tanto a nosotros y a la gente le perjudica harto. ¿Qué les han manifestado a los pasajeros? Los pasajeros no molestos. Si vamos, hemos devuelto pasajes anoche, entonces la gente estaba molesta. Tiene que ver con la democracia interna de las organizaciones políticas, ¿no? Otro eje es la participación de los pueblos indígenas y finalmente otro eje importante es financiamiento y fiscalización a las organizaciones políticas. Entonces es simplemente un documento referencial para iniciar el debate. No existe un proyecto de ley. Lo que está haciendo el órgano electoral es recoger los insumos para luego proyectar un proyecto de ley, y se ha puesto como plazo el órgano electoral a nivel nacional concluir este proceso hasta finales de este año, que se pueda presentar esta propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces los invitamos a ustedes que nos pudieran acompañar en estos tres eventos de mucha importancia. El día de mañana, el taller con pueblos indígenas de tierras bajas. El día jueves están también invitados a un desayuno trabajo acá en el órgano electoral a partir de las 7:30 hasta las 8:30, y posteriormente va a continuar el taller con los representantes de las organizaciones políticas, académicos, investigadores, representantes de organizaciones cívicas, organizaciones sociales de nuestro departamento. El órgano electoral tiene una página web, la página web del órgano electoral, que es oep.org.bo. Allá tenemos una ventanilla donde habla de nueva ley de organizaciones políticas.
Esto está abierto a cualquier ciudadano, ciudadana en otro país, para que pueda también hacer aportes a través de esta forma, o sea, vía internet, pueda generar sus comentarios, pueda proponer, pueda bajar los documentos también que están ahí. Entonces, una vía también que donde la ciudadanía en su conjunto pueda participar tanto en el análisis, en el debate, como también en la generación de las propuestas. Nosotros, muy buenos días, hemos venido invitados por la Defensoría del Pueblo a participar sobre esta inauguración y sobre este foro debate que se va a llevar en Santa Cruz, pero sin embargo no hemos participado en la inauguración, nos han rechazado la entrada al sector de la persona con discapacidad a nivel nacional. Los 9 departamentos hemos venido a presenciar de diferentes capacidades especiales de sector y lamentablemente nos han discriminado y nos duele de esta manera que en este día que se lleve a no discriminación de esa manera se manifiestan. ¿Quiénes fueron quienes no los dejaron entrar? ¿Qué les argumentaron a ustedes para no dejar pasar? Los policías nos dijeron que ya tienen ustedes representantes, no pueden participar, ya es lo que nos dijo a nosotros, pero lamentablemente viniendo de hace días viajando desde La Paz, desde Pando, desde Santa Cruz, lamentablemente el viceministro nos dice que no podemos entrar. Mire, yo ya estaba por entrar porque hay una basura en ahí, ¿no? Yo pedía que me ayuden a entrar, pero los policías no quisieron ayudarme. Entonces vino un señor que quería ayudarme, pero de atrás dijeron que ya había órdenes de que no teníamos que entrar nosotros. Por lo tanto, pedimos a la sociedad que tome en cuenta que todo lo que hacen es mentira, pero aún así vamos a asistir y estamos en pie. No vamos a permitir más que nos pisoteen nuestros derechos. Personas con discapacidad, que tú me oyes. No permitas más que tú te hagas, que pisotees tu derecho. Reclama tu derecho. No somos animales, somos personas con discapacidad. Solamente tenemos limitación. No somos animales, queremos ser tomados en cuenta e incluidos a la sociedad. A todos los eventos que haya queremos ser partícipes, ya no nos discriminen, ya no nos discriminen, por favor. Es lindo poder aplaudir que se viva una plurinacionalidad, ver todas las riquezas que tenemos y ver que los actores que han sido los más vulnerados pueden ser ahora actores. Tenemos muchos desafíos que hay que encarar, hay logros que hay que ponderar y sobre todo trabajar conjuntamente, alianzas, medios de comunicación, porque estos temas de racismo y discriminación es necesario trabajarlos a nivel masivo. En esto, la ley contra la discriminación y el racismo tiene importantes avances, pero también muchos desafíos. En cuanto a los derechos humanos, ¿se confirma ya la salida de la alta comisionada de la ONU? Así es, esta situación efectivamente fue temporal desde un inicio. No es una institución que permanece en todos los estados, sino es de acompañamiento. Y Bolivia habría considerado que ya habría tenido en este decenio el acompañamiento y que ya podría gestionar sola sus temas de derechos humanos, su agenda. Ya no es necesaria entonces su presencia. Así es, ellos estarían concluyendo. Aplaudimos el trabajo que se ha podido hacer con ellos. Bueno, gracias. Estamos con previo a la Asamblea de la RIOT, que es la Red Iberoamericana de Organizaciones contra la Discriminación, y con el Movimiento de la Diversidad Sexual. Estamos presentes precisamente para poder presentar las demandas, los avances, hacer una ponderación de qué es lo que ha pasado en los últimos años en materia de derechos humanos referente a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero. Creemos que hay avances importantes, sin embargo, falta mucho por hacer. Aún existen crímenes de odio, aún existen expulsiones en las familias.
en las familias, en los colegios, en el trabajo, despidos injustificados, y lamentablemente eso es el pan de cada día, pero estamos presentes precisamente para hacer eco de la denuncia de esos compañeros que no se animan a denunciar, y además también cuestionar a diferentes sectores de la sociedad que tienen una postura bastante conservadora, bastante fundamentalista y discriminatoria hacia la población LGBT. Mi nombre es Marcos Casas, soy el presidente de la Asociación A Mi Manera de la ciudad de Potosí. Nosotros esta mañana presentes para hacer conocer nuestros derechos, hacer que se respeten nuestros derechos, que la ley 045 sea respetada, porque es un himno a la bandera, porque casi nadie respeta la ley 045. Es por eso que estamos aquí presentes, y como departamento nosotros vamos a tener dos eventos principales grandes donde se va a llevar a cabo la cumbre y marcha de organizaciones sociales LGBT de Bolivia, y por primera vez se llevará a cabo este evento en la ciudad de Potosí. Mi nombre es Hugo Maraz, vengo de la ciudad de Tarija, de la comunidad LGBT del Sur. Obviamente que sí, todavía existe, si bien, como dice Marcos, existen todavía la ley, la 045, la 8. Bueno, todavía seguimos existiendo, todavía seguimos viendo discriminación por parte del gobierno, por parte de la sociedad civil. Bueno, entonces aquí estamos presentes como Tarija, muchos compañeros llegaron de Tarija para hacer escuchar también nuestra voz en esta cumbre nacional, ¿no?, de la RIOT. Así que, bueno, esperamos tener muchas expectativas aquí. Bueno, sí, yo represento a la ciudad de Cochabamba y hemos venido preparados con algunas propuestas, las cuales les vamos a hacer conocer en nuestra cumbre. Todo con la idea de reivindicar nuestros derechos y de que se respeten a nivel nacional. Soy una mujer trans, he aplicado la ley 807. Anteriormente mi nombre era Roberto Cortés Vázquez, he aplicado con el nuevo, ahora me llamo Keiko Moxitania Cortés, gracias a la ley 807. Por tanto, porto hoy día mi carnet afirmando que la ley 807 es 100% constitucional. Por supuesto, estamos acá nosotros haciendo presencia porque ni aunque fue aprobada la ley 807, hay personas que están tratando de interpelarla a la ley, tratando de vulnerar los derechos de la población trans en Bolivia. Han presentado una acción abstracta en contra de la ley, la cual nosotros estamos en total desacuerdo. Por el momento son más de 100 personas que han sido aplicables a la ley de identidad de género, lo cual nosotros estamos incitando a que la población trans en Bolivia aplique a esta ley y que no dejemos vulnerar nuestros derechos en este país. Claro, por supuesto, hasta el momento que se aprobó la ley, nosotros recibimos todo el apoyo. Pero hay diputados, hay personas y hay autoridades que no se encuentran sensibilizadas, ni siquiera tienen el total conocimiento de lo que es la ley 807. Así que exigimos nosotros, porque la ley 807 es totalmente constitucional. Hoy día van a hacer escuchar su voz, entonces, aquí en esta... Por supuesto, por eso estamos haciendo presencia acá de parte de todos los departamentos de nuestro país. Estamos poco a poco socializando el término hermano. Cada comunidad tiene su forma de vestimenta. Es el mismo poncho, pero otro color de poncho. Así está en todos los países de América Latina. Por eso digo, la mejor forma de descolonizarnos es recuperando nuestra forma de vivencia, esa nuestra música. Ahora algunos países usan visas para no dejar entrar a los hermanos. No puedo entender, que yo sepa, ni siquiera en las dictaduras militares había prohibición de visas a autoridades. Prohibir visas a autoridades electas es como estar en contra de la democracia. Hermanas y hermanos, como aquí en Bolivia, costó bastante, subimos bastante en 2006, 2007, 2008 para tener un Estado plurinacional. Nuestra meta debe ser, nuestro deseo debe ser que tengamos América plurinacional, planeta plurinacional, para acabar con el racismo, con la discriminación. Y el fascismo son como la yunta para humillar a los pueblos del mundo. Ahora nuestra responsabilidad es cómo enfrentar esas políticas, tal vez impuestas por el imperio norteamericano. El gobierno cree que con una sentencia a la expareja del presidente va a tapar toda la corrupción que ha habido. Más bien viene a comprobar que ese clan de la mentira que creó el ministro de la presidencia y los del gobierno había sido verdad. Había sido verdad de que esta señora sí utilizaba al gobierno para hacer negocios con empresas chinas. Pero sentenciándola a ella no se acaba el proceso. No se acaba la investigación. Esto corrobora de que supuestamente el clan de la mentira había sido un clan de la verdad.
habían dicho la verdad de todo lo que había sucedido. Y es más, ¿dónde está la declaración del señor Quintana en el Ministerio Público? No existe. ¿Dónde está la declaración de los chinos en el Ministerio Público? No existe. De la CAMC, no existe. Entonces, ¿qué investigación están hablando? ¿Cómo han podido llegar a una sentencia sin investigar verdaderamente el círculo y la red de corrupción que había alrededor de esta señora? Ahora, mi rey está siendo premiado en Cuba. ¿Cómo es posible de que, sin que se declare en la fiscalía, sin que se conozca su declaración, su versión dentro del proceso, lo premian de embajador en Cuba? Es una aberración, es una vergüenza de que no se llegue a investigar correctamente cómo es que es posible de que ese clan de la mentira había sido un clan de la verdad. ¿Quiénes son los que le autorizaron 560 millones de dólares de todos los bolivianos para que una empresa china se adjudique esa plata? ¿Dónde está esa investigación? Bueno, yo creo que el Tribunal de Justicia debe tener los argumentos suficientes para haber emitido su fallo y haber cumplido con su trabajo, pues tenemos un Estado de Derecho con instituciones plenamente vigentes y cada una tiene que hacer su trabajo. Creo que lo importante es que en torno a nuestro presidente ha quedado deslindado esa forzada acusación de que él estuviese involucrado en casos de tráfico de influencias. Y bueno, será el tribunal el que explique sus motivos, el Ministerio Público tendrá que también explicar si está o no está contento con este pedido que ha hecho. Lo importante es que es una muestra de que las instituciones del país funcionan cumpliendo con su trabajo. Los parlamentarios de la oposición critican esta sentencia aluciendo de que se le debería aumentar los años debido a los delitos que ha cometido Zapata. Bueno, ellos deben tener sus argumentos y la respuesta directa debe darla el Tribunal de Justicia y el Ministerio Público. No puedo entrar yo a debatir con personas que pues sabemos que saben retardar, dilatar procesos judiciales con incidentes. Entonces, para hacer reclamos también hay que tener valores morales, ¿no? Gracias. Con la participación. ¿De dónde va a ser la marcha? Vamos a salir de ex terminal de la rotonda y vamos a llegar a la plaza 24 de septiembre. ¿El objetivo principal de la marcha cuál es? El objetivo principal es, estamos coordinando con la compañera del ministerio de con la compañera Holanda que estamos coordinando del ministerio para poder salir en conjunto haciendo respetar nuestros hermanos que están presos en Chile. Queremos que haya la liberación. ¿A qué hora? Vamos a salir a las 9 de la mañana. La convocatoria estamos sacando como Federación Bartolina Sisa apoyando, pidiendo la liberación de nuestros hermanos que están presos. Esta será la primera movilización. Luego que se viene, si es que no son liberados. Bueno, estamos coordinando nuestra Confederación Nacional. A nivel nacional están saliendo, nosotras igual en los departamentos estamos saliendo. ¿Cómo califican la negativa de visa a las autoridades bolivianas a esa discriminación? Hay una discriminación porque tenemos la libertad, el derecho de ingresar a otros países porque no nos pueden negar con nuestra necesidad o nuestra visa que nosotros estamos pidiendo. Vamos a tratar de acompañar el trabajo que está haciendo el colega César Romano en la parte penal. Esto está a cargo del bufete de Claudio Vidal y otros asesores. Sin embargo, siempre hay que tratar de fortalecer algunas circunstancias que puedan atingir a la defensa del caso. Esto es lo fundamental y estar allá para ver otros temas relacionados a las garantías procesales. El respeto también a los derechos humanos. Nos preocupa mucho esto de la conducción de calidad de manillados que tienen los imputados de pies y manos. Así que esta y otras situaciones son muy importantes para la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se califica la negativa de visa a las autoridades bolivianas? Eso nos resta como país, nos resta también en cuanto a la parte de la defensa. Hay que instar al hermano país de Chile que pueda restablecer y reconsiderar esta situación.
estamos haciendo la Feria de las Artesanías Cruceñas, ¿no? Es por eso que invitamos a todas las personas. Esta feria se va a realizar el 26, el 27 y el 28 de mayo en coordinación con la Asociación de Artesanos Ñufro de Chávez, la Asociación de los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, la Asociación 24 de Septiembre y 1 de Diciembre, todos los de artesanos. Nosotros con el objetivo de fomentar el arte, de recuperar un poco el arte que hemos perdido y la cultura, es que con ellos hemos creado este espacio que es una feria de las artesanías, donde ellos van a poder dar a conocer, ¿no?, su producto, ¿no?, donde ellos van a dar a conocer un poco de las maravillas que hacen. Esta feria se va a realizar del 26 al 28 de mayo en la plazuela del cementerio. Vamos a atenderlos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces estamos realizando esta feria con el objetivo de promocionar y fomentar nuestras artesanías típicas. Queremos invitar al pueblo cruceño que nos apoye y que nuestras tradiciones y nuestras culturas no se vayan perdiendo. Con el apoyo del pueblo cruceño, yo sé que nuevamente podemos reeditar, digamos, las artesanías cruceñas, que son bastante requeridas tanto por turistas extranjeros como también por los clientes nacionales.